¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este lunes 5 de mayo del año 2014. Hoy, precisamente celebrando el 142 aniversario de la Batalla de Puebla, los saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz, y estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Y bueno, pues hoy estamos con una temperatura de 27 grados centígrados, una tarde-noche ya despejada, y afortunadamente hemos dejado de tener los intensos calores, pero se prevé, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que nos afecte en las próximas horas pues una especie de efecto de ciclón tropical que está impactando la zona sureste de la República Mexicana. Me refiero a los estados como Yucatán, está también Chiapas, y están otros estados más que están también siendo afectados con lluvias, y tenemos algunos remanentes que podrían darse en las próximas horas. Y bien, vamos a dar inicio con la información. En una nota de carácter estatal le comento que, a pesar de lo que se diga, en la comunidad de Soledad de Atzopan, esto al norte de la entidad veracruzana, se ha conformado los grupos de autodefensas, a decir de Abelino Rafael Hernández, quien es uno de los precisamente representantes de esa comunidad. Dice que estos grupos de autodefensa se han creado y se han autodenominado así porque la misma gente lo ha pedido para evitar los secuestros, las extorsiones y desapariciones de hombres y mujeres de la comunidad de Soledad de Atzopan. De acuerdo a lo que señalan, el grupo conformado por más de 230 personas, dice ese representante, se ha tratado de organizar para brindar la seguridad que hace falta y que el gobierno no proporciona en esa comunidad, de tal manera que se encargan de supervisar tanto las entradas como salidas de vehículos de esa región, vehículos raros que traen y que circulan generalmente por las tardes noche con personas armadas fuertemente, y que no da lugar a dudas a que se trata de grupos armados criminales y que se han dedicado a sembrar el terror en eso, en ese lugar, dice el representante de estos miembros de autodefensas, quien señala que hasta el momento no se han dado hechos de violencia desde que se han constituido como tal, como grupos de autodefensa, y a ese respecto, hasta el momento no hay información, no hay ningún comunicado del gobierno del estado en torno a esa declaración que hoy ha hecho ese representante en torno a ya haberse salir a la luz pública y considerarse como grupo de autodefensa ante la falta de garantías de seguridad que hacen falta en nuestro estado. Y pasando a información de carácter local, hoy las autoridades municipales encabezaron la ceremonia de izamiento a la bandera con motivo del 152 aniversario de la Batalla de Puebla. Este evento cívico tuvo lugar en el Malecón Costero, y ahí estuvo el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol participando en el protocolo de izamiento a la bandera. Gracias, Pepe. Las imágenes a continuación sobre los participantes, cerca de 3.000 alumnos, más de 52 escuelas que, a pesar de que fue día inhábil para ellos, desfilaron desde muy temprano, iniciando esta parada cívica a las 8:30 de la mañana con la intervención, repito, de 3.000 alumnos, 52 escuelas y elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México, vestidos con el uniforme tradicional de la escuela, pantalón y camisa correspondiente. Los alumnos marcharon durante casi una hora y media y posteriormente se rompieron filas para regresar a sus hogares. Así transcurrió sin ninguna novedad este desfile conmemorativo del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, que tuvo lugar hoy en Coatzacoalcos, presidido por el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, acompañado de sus ediles que han estado ahí precisamente para participar en estos eventos cívicos, en estos eventos en los que los alumnos han recordado esta conmemoración del 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. Y ahí, bueno, también se ha dado el izamiento a la bandera, y alrededor de las 12 horas se llevó a cabo
la ceremonia protocolaria de la protesta formal de los conscriptos de la clase 1995 anticipados y remisos, que fue un acto programado para las 9:30, pero que finalmente se dio a las 12 horas en virtud a que esa ceremonia es simultánea a la que se realiza a nivel nacional y que tiene como objetivo rendirle la protesta de rigor a los conscriptos clase 1995 anticipados y remisos que han estado ahí precisamente para servirle a la patria y a la nación, dice en este juramento que hacen y que hoy han hecho comprometiéndose así a servir con valor y con lealtad a la durante el desarrollo de sus actividades como conscripto de clase 1995 y así. Les decimos sin incidentes este desfile que tradicionalmente se hacía en la zona centro, sobre la avenida Ignacio de la Llave, llegó a su fin sin ninguna novedad, dicen las autoridades de educación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Más de 3.000 estudiantes participaron así en este acto conmemorando el 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla. Y para hablarnos precisamente de la participación de que han tenido los estudiantes, las escuelas y recordando este hecho del 5 de mayo, tenemos la información con el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol. Vamos con él. Sí, es conmemorativo del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, además viendo más de 50 escuelas participando, más de 3.000 alumnos, nos da mucho gusto ver y sobre todo preservar valores, celebrar lo que fue en ese momento una victoria mexicana sobre un ejército extranjero y que esto nos dé la muestra de que sí podemos como país salir adelante. Que si nos ponemos todos el corazón a sacar adelante este país, podemos sacarlo adelante. Cada quien en su ámbito, cada quien haciendo su chamba y su medio de la vida. Pues ahí estamos ya muy avanzados, ya próximamente a definir las áreas de los trotis, ya con los boletos, y pues ya listos para recibir. Sin duda menor de Coatzacoalcos, tenemos que ponernos todas las pilas porque nuestra ciudad está en ese momento a nivel nacional e internacional en el centro de la atención con este cartel impresionante que viene para el Festival de la Salsa. La seguridad estará garantizada, obviamente lo que necesitamos es garantizar también la atención a los y se refuerza con la policía estatal. Para poder garantizar la seguridad. No, los boletos son gratuitos, son gratuitos. No hay el escenario principal, a partir de ahí hacia todo lo que es la grada, no hay ningún área intermedia que se vaya a vender. En las laterales hay algunos espacios para restaurantes que pueden reservar su mesa, pero los boletos para el festival de la noche serán gratuitos, totalmente gratuitos. ¿Se va a capacitar al sector hotelero, restaurantero? Están sosteniendo reuniones con el sector hotelero y restaurantero, precisamente para que promuevan un poquito más. Aprovechemos esta oportunidad para promover algunas otras cosas que tenemos en la región que pudieran ser motivos de que quienes vengan a este festival vuelvan a venir posterior. A los lados, pero los boletos son gratuitos. Todo el frente del escenario es totalmente gratuito. Sí, se va a poder sacar el impreso ya el boleto el día de hoy, porque se decía que el viernes y se pasó para el día de hoy. Está esta semana ya el boleto impreso para que todos lo puedan tener, es totalmente gratuito. O a que este festival de la salsa será gratuito cuando ya se ha dado a conocer que será zona especial, zona reservada, dicen algunos, o zona VIP, que es utilizada, bueno, pues para quien tiene la posibilidad de pagar una mesa en una zona apartada,
de la CAN, ¿sí? Porque ese pavimento donde se va a llevar a cabo este evento, pues tiene un costo de 5,000 pesos. Vamos a ver para cuántas sillas y bueno, a ver qué tal sale el negocio del Festival de la Salsa que organiza el gobierno del estado y bueno, claro, con el apoyo del gobierno local. Vamos a hacer una pausa, será breve. Sé que el precio del limón ha bajado, sin embargo, actualmente, por razones que se desconocen, el precio del aguacate se encuentra hasta en 50 pesos el kilo en al menos 3 estados de la República Mexicana. Una pausa, volvemos. Estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados, visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320. Teléfono 21-260-30 y 15-60-26 y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Sillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones. Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación
19 litros, de color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabados satinados, tiene presentación de 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y visita Novedades del Morelos, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz.
Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio de noticias. Le informo que se ha dado a conocer que el precio del aguacate realmente se encuentra por las nubes, a pesar de que es un producto en el que se produce en su gran mayoría en los campos mexicanos. Se dice que actualmente el kilo se está cotizando hasta 50 pesos en estados como el Distrito Federal, Guadalajara y Tijuana. Sin embargo, el precio podría irse disparando conforme se vaya dando esta comercialización. En tanto, el precio del limón se ha tenido una drástica disminución, mientras que hace 2 meses el precio de este producto se cotizaba hasta 100 pesos. Actualmente, el precio ha variado, ha estado durante enero a febrero de 15 a 18 pesos y ha pasado de 20 a 26 pesos el kilo de limón. Y en tanto que, bueno, el precio del aguacate, dicen las autoridades de los mercados, que este producto ha tenido un incremento muy drástico tan solo del periodo comprendido del 28 de abril al 2 de mayo. Así es que las razones hasta el momento no se saben, pero se cree que puede ser la fuerte la demanda que está generando esto precisamente, que es el incremento al precio del aguacate. Y bien, continuando con información, el presidente Joaquín Caballero Rosiñol dejó en claro que el costo del festival, del boleto para el Festival Internacional de la Salsa, no será de ninguna manera, no habrá ningún costo, luego de que la ciudadanía a través de las redes sociales se ha quejado, inclusive se ha dado a conocer que hay alguna venta de zonas reservadas o de zonas especiales. A ese respecto, se sabe que una mesa va a tener un costo de 5,000 pesos. Aún se ignora cuántas sillas podrían estar ahí disponibles para las personas que quieran adquirirla. No obstante, hay muchas de peticiones ciudadanas en torno a la compra o a acceder a ver los boletos para que ellos ya puedan tenerlos a la mano, porque este evento faltan 17 días para que se realicen y hasta el momento, bueno, hay una total desorganización en torno a quienes son los encargados precisamente de este programa, que depende directamente del gobierno estatal, y entre ellas la coordinadora operativa es una de las sobrinas del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que por cierto, bueno, tendrá que aclarar cuáles son las razones por las cuales, qué razón tiene este nombramiento, qué papel juega en torno a esta organización de este Festival Internacional de la Salsa, que para algunos ciudadanos pues reviste una gran importancia. Y para hablarnos en torno al evento del Festival Internacional de la Salsa, el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, da a conocer en torno a este tema. Vamos con él. En materia de visitantes, lo que queremos es incrementar el tiempo de estancia de los visitantes en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos es primer lugar, el aeropuerto de Coatzacoalcos es primer lugar en incremento del número de pasajeros, con casi el 30% de incremento en estos primeros meses del año. Pero lo que queremos es que se quede más tiempo precisamente para que haya más derrama económica. Entonces ahí es donde tenemos que poner todos de nuestra parte para promover a Coatzacoalcos y a toda la región. Bueno, estamos incluso apoyándolos en toda la región. En este momento estamos haciendo esa recopilación para muy pronto tener ya los datos y en la propia página señalar cada uno de los hoteles de toda la región que pudieran servir para poder albergar la gran cantidad de visitantes que vendrán. Oiga, alcalde, ¿qué trabajos son los que se harían allí en la séptima etapa del malecón costero para adecuar el salsobre y no afectar la infraestructura? No, ninguno, solamente la colocación del escenario. El malecón está prácticamente listo para recibir al salsobre. Va a haber gradas, pantallas. Va a haber pantallas a lo largo del malecón. No hay gradas, es un evento que es para toda la gente a nivel gratuito. La rehabilitación de los edificios, por ahí me pasaron. Ya estamos en eso, el gobernador lo anunció y lo publicó y estamos en la espera de un recurso para poderlo rehabilitar. ¿El módulo para las pulseras o los boletos que estarían dando? Ya aquí están en esta semana queda. Se instala. No coman ansias. Ya me alcalde, entiendo. Ya hay una resolución sobre Casa Mundo Nuevo, ¿no? Así es, el día viernes el Tribunal Estatal Electoral confirmó la elección que se llevó a cabo el 6 de abril. ¿Para cuándo será la toma de protesta?
estamos en esa propuesta, como fue el viernes la resolución, que fue el último día hábil. Estamos hoy para dialogar con el Cabildo y ver cuándo hacemos la toma de protesta de ley a la candidata que resultó electa en ese proceso. ¿Y la de Villallende cuándo sería la toma de protesta? ¿Perdón? ¿La de Keren cuándo? Hoy sesiona el Cabildo para calificar la elección y tenemos que, de acuerdo a la propia resolución, esperar ahí la situación de cualquier recurso que pueda haber y a partir de ahí será la toma de protesta. ¿Se presentó algún accidente? Nada, fue una elección en paz, fue una elección muy participativa. Un día se sesionó después con la Junta Municipal Electoral y bueno, pues ya tenemos la documentación. Vamos a convocar el día de hoy, tal como la resolución del Tribunal Estatal Electoral nos lo ordena, que tenemos que sesionar hoy como Cabildo, calificar la elección y entregar la constancia de mayoría el día de hoy, y ya después se programará y se anunciará y se les avisará la toma de protesta. Gracias, qué bueno que continúe. Bueno, ya las palabras del presidente Joaquín Caballero Rosiñol, sin embargo, pues en las redes sociales sigue la inconformidad, porque si se había dicho que no iba a ser zonas exclusivas, que no iba a haber ningún costo, ¿cómo es que sí se va a cobrar por zonas exclusivas si se trata de un festival internacional? Que la verdad, el costo, 17 millones de pesos aproximadamente, es tirar el dinero a la basura, porque se requieren pues muchas situaciones, se requieren atender problemáticas bastante difíciles que tiene Coatzacoalcos, la región, que tienen las carreteras, el pésimo estado carretero aquí en la zona sur, la falta de agua potable que se ha recrudecido durante estas dos últimas semanas, que mantiene pues molesto al usuario, especialmente porque el recibo del agua potable llega de manera puntual. Y por si fuera poco, pues la ola de inseguridad. Pero ahí está preocupándose el gobernador por el Festival Internacional de la Salsa, que algo de interesante debe tener para ellos, pero no para todos los ciudadanos. Y bien, fíjese usted que algo que sí es interesante y que es preocupante es el clima de violencia que azota el estado de Veracruz. Tenemos el reporte oficial de parte de los medios electrónicos, algunos que ya han consignado en sus agencias informativas, que a las 13 del día con 45 minutos se registró un enfrentamiento armado en la carretera en el tramo Libramiento Jalapa, a la altura del lugar conocido como El Castillo. Hay el reporte de 4 personas muertas, 3 de ellos sicarios, un civil que cayó abatido y se habla también que esas personas no han sido reconocidas. El incidente ocurrió precisamente en ese tramo carretero cuando elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina hacían su patrullaje en esa carretera, justo cuando se les emparejó una camioneta color blanca, del cual sus ocupantes se negaron a parar cuando se les hizo el alto, iniciándose así la balacera con el saldo que ya usted ha escuchado. 4 personas muertas a plena luz de día en el tramo carretero Libramiento Jalapa, a altura del lugar conocido como El Castillo. Se habla pues por lo menos de un civil muerto, uno más permanece herido, ha sido llevado a un hospital cercano a la capital del estado y hasta el momento no hay ningún comunicado oficial por parte de la Procuraduría de Justicia del estado, y yo espero que sí lo haya, porque tal parece que no lo habrá, de la Procuraduría en torno a estos hechos que, repito, ocurrieron hoy en el Libramiento Jalapa, lugar conocido como El Castillo. Y bien, pasando a más información, fíjese usted que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Esteban Enríquez España, confía en que la ocupación hotelera vaya a aumentar, pero además ha mostrado su preocupación respecto a la falta de agua potable. Sé que el ayuntamiento, el gobierno del estado, tendrá que garantizar el suministro de agua potable para las 400,000 personas y además ahora nosotros, los usuarios de Coatzacoalcos. Vamos con él. Son las primeras personas que están acercando. No les tengo nada. No les tengo nada. Pásame la de la gente. Pues empiezan, todavía hay habitaciones. Invitamos a la gente que se está invitando a reservar un tiempo. Todavía hay, pero sin duda se van a acabar. Van a manejar ciertas promociones durante estos días, incluso para los que reserven antes o después. No creo que se dé, cuando se sabe que van a llenarse los hoteles, es difícil que ya vamos a ofertarlos estos días. Pero lo que hay que cuidar también es que no se den alzas a los precios, que se mantengan los precios normales. ¿Y el sistema a nivel de seguridad que se mantiene con los comerciantes, lo consideran adecuado?
área de robo a casas y habitaciones, comercios, consultorios, robo de vehículos. Ahora, para el evento queremos prestar garantizada la seguridad, como lo estuvo en el carnaval, en la feria, en la playa, que se salieron con saldo blanco, no hubo ningún incidente que lamentar. Hay una vigilancia fuerte para toda esa zona, estará sin duda seguro. Bueno, sabemos también ya por parte del secretario que antes de esa fecha, no por el evento, sino por el problema que aqueja ahorita en la zona, van a venir algunos policías, todavía no los que quisiéramos, porque sabemos cómo es ya la preparación en la academia, toma unos meses y no están antes de que de la postgraduación. La policía de contacto que solicitamos, pero antes de esta va a llegar ya por parte de esta semana. Pero la oferta de hoteles pues creemos que no haya mucha que haga falta, pero habrá quien se vaya, quizás la ciudad Minatitlán también. La mayoría de la gente que va al evento es pues, la gente de la ciudad primero, luego como lo vemos también en el carnaval, pues, la gente que viene de la región y que va al evento se regresa a su ciudad. Se ve la cola de carros huyendo a las salidas, ¿no? La mayoría de la gente es de la región, pero bueno, vendrá algo de gente, incluso de gran nivel, incluso algo más lejos de los estados vecinos, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, que van a venir. Queremos que está cubierta esa necesidad de habitación. ¿No les va a afectar la escasez de agua del sector hotelero y de servicios? Pues esperemos que digamos que no continuara, esperamos que no, sabemos que la época es difícil, se ha hablado también por ahí de todas las imágenes, de las cadenas cerrando a válvula, que no sabemos si estas han llegado a afectar más allá de la temporada en la que siempre hace falta el agua, ¿no? En esta región. Esperamos que no vernos afectados por eso, esperamos ver con las autoridades, coordinar que se dé importancia ahí especial a los hoteles para atender al turista. Sí, porque son gastos periféricos, ¿no? Ahora, pues esa ocupación se da en días entre semana generalmente. Se dan varios hoteles, es ocupación muy alta, así es que como quiera hay que cuidarla pues, permanentemente. Entre semana se tiene buena ocupación, el fin de semana que baja, pues se va a levantar ese fin de semana con el Festival de la Salsa. La necesidad de agua se da todos los días. Ahí está, pues faltan 17 días, esperemos que las cámaras de comercio, los grupos empresariales y demás, los ciudadanos, se sumen a este reclamo de pedir, de exigir que se sepa si habrá el agua suficiente, porque imagínense usted, si no hay agua para los habitantes que somos de aquí de Coatzacoalcos, ahora hay que sumarle los 400,000 que dicen las autoridades estatales y municipales que habrán de llegar a este mal organizado Festival Internacional de la Salsa. Y continuando con más información, otro tema que es realmente importante, que ojalá y eso sí le preocupe a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, es el alarmante incremento de robo de trailers, precisamente en tramos carreteros. Así lo denuncia el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, Mariano Jasso Figueroa. Vamos con él, por supuesto, datos reveladores en torno a las cifras de asaltos que se dan de manera diaria en carreteras veracruzanas. Uno de ellos, para no ir tan lejos, el Coatzacoalcos Minatitlán, por las condiciones en que se encuentra la carretera, ha habido accidentes, que eso corresponde al gobierno del estado. Pero lo que es el tramo entre Coatzacoalcos a lo que es Chiapas, en esa carretera de Coatzacoalcos también ha habido tramos por el kilómetro 90 más o menos, donde constantemente hay accidentes, pero también hay asaltos, hay secuestros de camiones con cargas. El tramo que tenemos al mismo Tehuantepec también es un tramo que aunque se esté rehabilitando, y quiero comentar que en el plan sectorial 2001-2006 el gobierno federal se comprometió a agrandar la carretera de Coatzacoalcos a Salina Cruz a 4 carriles. Han pasado 2 administraciones y únicamente se han
hecho trabajos no concluidos en la primera etapa, que era 3 carriles, y la segunda etapa, 4 carriles, no se ha hecho nada. Yo creo que aquí es importante darle seguimiento a los compromisos de gobierno. Está por escrito, está firmado para que se hagan estas cosas y no se han hecho. Yo creo que es el momento de exigirle al gobierno el cumplimiento estricto de lo que se compromete. Pero en sí, ¿cuántos accidentes se han presentado en lo que va del año? Que, asaltos y también secuestros. Bueno, asaltos y secuestros hemos tenido, en cuanto a asaltos y secuestros, hemos tenido más de 15 asaltos en lo que va del año. ¿En esta región? No, en los tramos entre Coatzacoalcos, Tabasco, ya pasando lo que es la venta para allá, hay accidentes sobre todo y asaltos muy fuertes se han dado. Al mismo Tehuantepec también, a lo que es a rumbo a Chiapas, también se dan los asaltos. Y no se diga de Coatzacoalcos rumbo a la Tinaja, que también lo de carga y lo ha sufrido también el transporte de pasaje. ¿Este tipo de asaltos y secuestros? Bueno, el modo de operar personas es meter unos vehículos adelante, parar al transportista, secuestrarlo, quitarlo y llevarse el camión. Hay veces que antes se robaban nada más los camiones con carga, ahora ya se lo roban sin carga para poder comercializar las partes en Centroamérica. ¿Cómo se denuncia toda la situación? No denuncia. Desgraciadamente hay temor de la denuncia, pero obviamente se les invita a que hagan la denuncia para pagarles un poco. Pues ahí va, equiparado prácticamente, las cosas han caminado. Gracias, realmente pues ojalá y las autoridades pongan su vista en atender este problema, el problema de seguridad. Por cierto, estamos viendo en algunos medios digitales la fotografía del secretario de Seguridad Pública posando ahí con los superhéroes, que son pues unas personas vestidas con esos temas caricaturas alusivos precisamente en el festejo a los niños, cuando lo que necesitamos es seguridad. Vaya en lo que la forma de divertirse del secretario de Seguridad Pública. No está mal que le puedan llevar a los niños festivales, pero ojalá y lo podamos ver en hechos de trascendencia, en donde se involucren, en donde tomen acciones para evitar tanto incremento del índice delictivo que se da en Veracruz, de norte a sur del estado. Por cierto, también aquí, sí, efectivamente, están muy preocupados por sus fiestas, porque tal parece que ahí hay de dónde y hay mucho. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. En el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados, visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos.
lunes y miércoles parciales al 2x1 en 400 pesos, martes y jueves cortes al 2x1 en 200 pesos, miércoles tintes y rayos el 20% de descuento, viernes queratina brasileña 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Sillerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio Colonia, Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado. Tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir duro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-22-2964, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas.
Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. ¿Por qué usar productos impregnantes? Los productos impregnantes están fabricados a partir del reciclaje de llantas y de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y le informo que hace algunos momentos la gente que está integrando este grupo de autodefensa ya en Soledad de Atzopan se había presentado a las autoridades de la Policía Federal que se encuentra ya en ese lugar y bueno, en tanto en su empeño de callar lo que todo es evidente, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, negó en el puerto de Veracruz que existan autodefensas en nuestro estado. Y bien, vamos a más información. Le comento que el director de Obras Públicas, Fernando Ramos, asegura que se continuarán con algunos trabajos y obras que el gobierno municipal, a través del Cabildo, ha contemplado para beneficio de Coatzacoalcos. Vamos con él. Ahorita ya llevamos un cálculo aproximado de unos 400 a 500 metros cúbicos de material retirado y se sigue acumulando. Fueron dunas enormes, ¿no? ¿No? Fueron dunas enormes las que se formaron. Sí, fueron dunas enormes y debido a la velocidad se metió incluso hasta dos cuadras y media del malecón hacia adentro en las perpendiculares. Y esa es la actividad que estamos desarrollando ahorita. ¿Cuánto más podrían tardar los trabajos? No, tiene que quedar hoy, máximo mañana al mediodía tenemos que estar afuera ya de las calles porque ya la visita, los turistas ya están llegando, tenemos que atenderlos con un trabajo limpio, ¿no? Bien, pues efectivamente van a empezar a llegar turistas, hay quienes ya están preparando las reservaciones y había por ahí pues la duda, cierta duda en torno a si las autoridades se refieren a ocupación hotelera, contando también los sitios de paso, los llamados hoteles y moteles, que han dispuesto ya algunas tarifas y que inclusive sus nombres, las razones sociales, están apareciendo en esa página de el Festival Internacional de la Salsa 2014, mientras los hoteles de 2, 3, 4 y 5 estrellas no tienen, por supuesto, cabida en esa página. Vamos a ver quién ha elaborado, en base a qué se puede considerar que un sitio de paso puede considerarse que ahí puede alojar a personas o puede alojar a familias,
bueno, en fin, mucho que aclarar, pero desafortunadamente nadie tiene esa posibilidad de hacerlo, o al menos no han de querer desde el gobierno del estado de Veracruz. Y bien, quienes ya se encuentran trabajando en cuanto a la ocupación hotelera y ver los hoteles, pues es precisamente la Secretaría de Turismo Municipal, y a ese respecto el flamante secretario de Turismo, Jaime Ruiz López, da a conocer la preparación en torno a los hoteles de Coatzacoalcos. De la oferta de un hotel y que no exista, ¿no? ¿Ha tenido casos ustedes aquí? ¿Casos de qué? Que el hotel, o sea, que se cerciore que el hotel existe. Sí, ya nos han estado llamando de México, de Puebla, para verificar que si realmente el hotel existe. ¿Hay hoteles que se hayan valorado como inexistentes aquí? Por el momento no. Oiga, ¿y qué más, qué otras acciones van a hacer? ¿Qué prevén ustedes para estas fechas del Festival de la Salsa? ¿Qué ocupaciones, cuántas habitaciones a desde nivel nacional? Luego va a ser ocupación hotelera al 100%, y te digo, va a ser un tema regional, no únicamente para Coatzacoalcos. ¿Cuándo van las reuniones o cómo van? En las próximas semanas estará dando ya la información el secretario Carrera. En el caso de la feria y la playa, ya todo está listo para recibir los visitantes. Así es, ya están instalados los baños, están instaladas las torres atrevidas, son 10 en la ciudad. En Coatzacoalcos hay dos más en Barrillas, dos más en Allende y una más en Ciudad México. ¿La feria también ya está operando? La feria ya está operando, de hecho venimos de verificar la instalación nuevamente de la vista de ayer, y debe estar a mañana 100% toda la feria. ¿En la playa hay Bien, pues ahí están las declaraciones del secretario de Turismo Municipal, y le informo que el día de mañana, al terminar este espacio de las noticias, estará con ustedes Fidia Sanaya en Consejos de Belleza. Les decimos, le reiteramos nuestra petición de que usted puede hacer la sugerencia relativa al tema. Con mucho gusto le agradecemos a nuestra amiga que nos haya propuesto, sugerido a nuestros compañeros de Consejos de Belleza el tema de maquillaje express, y efectivamente hay quienes trabajan y no tienen el tiempo suficiente para maquillarse, y lo pueden ir haciendo en el camino, en el transcurso de cuando van en el autobús o van en el taxi, o simplemente cuando están esperando a alguien, pueden maquillarse también. De eso le vamos a hacer la sugerencia a Fidia Sanaya, que sabemos que nos ve. Así que, Fidia, ojalá pudieras tener ese tema de consejos de belleza para nuestra amiga que se ha reportado con nosotros a través de inbox en Imagen y Política. Y bien, finalmente le informo que el diputado del Congreso del Estado, Juan Buenotorio, asegura que sí tiene interés en participar en la candidatura a gobernador del estado de Veracruz por el Partido Acción Nacional, pero dice que no son los momentos ni son los tiempos para hablar de este proceso. Vamos con él. a don Juan Buenotorio, el diputado local por el distrito de Córdoba, que bueno, también ya empieza a moverse, y aquí el que también se está moviendo en la zona de Minatitlán es Héctor Yunes Landa. Él es senador y está actualmente buscando la candidatura al gobierno de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, hay muchos candidatos, muchos aspirantes,
pero solamente un cargo y la posibilidad es casi nula. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho el favor de su atención durante esta hora de información. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invitamos para que el día de mañana martes esté con nosotros en punto de las 7 de la noche y posteriormente consejos de belleza con Fidia Sanaya. No se lo pierda, temas interesantes que también son de gran interés para todos nosotros. Y el miércoles a las 8 de la noche, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Gracias. Muy buenas noches. Cuídese mucho. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí, donde vi la primera.